Buenas chicos, yo soy Towen, uno de los admins de la comunidad Pokémon Baleares, y hoy haremos este vídeo explicando el juego de cartas de Pokémon. Me acompañan Padawan Top 29 del Regional de Lyon, en Francia. ¿Qué tal, Padawan? Buenas, ¿qué tal? Y Nico. Todo bien. Uno de los mejores deck building de Mallorca, con buenas ideas y ideas muy interesantes para hacer nuevos mazos. Buenas. Vamos a comenzar explicando el juego. Este juego está en la página de Pokémon.com. Es gratis. Si el móvil que tienes es compatible, también te puedes bajar en app y jugar con la app. Y es muy divertido si te gusta Pokémon y es muy entretenido. Empezaremos jugando en el modo desafío. Ahora Nico explicará el desafío entrenador. Bueno, el desafío de entrenador es un modo dentro de lo que es el juego de Pokémon online de cartas, que está súper bien para la gente que está empezando. Es un modo que juegas contra la máquina, tiene distintos niveles de dificultades y las recompensas que da son bastante buenas para el principio y poder un poco adaptarse. Cuando tú entras al juego la primera vez no tienes nada, es decir, solamente tienes los decks que ellos te dan al principio para que puedas jugar a este modo. Y en este modo, pues, como las recompensas son buenas, pues te van dando sobres y monedas para luego poder comprar otros decks y más sobres, o fundas, o avatar. Esto, cada deck tiene su nivel, que eso, cuando completas todo el nivel del deck, te añaden cartas bastante buenas para que tú puedas pasar los niveles más difíciles del desafío. Y eso ayuda bastante. Ahora yo explicaré la zona versus. La zona versus es para poder aprobar tu mazo. Y cada vez que vas ganando victorias, pues te dan gallitos y vas haciendo cosas. Consigues monedas, consigues cofres, consigues tickets y consigues sobres. Puedes probar tus mazos en los diferentes estándares de juego, como baja temática, estándar, expanded o legacy. Y puedes probar todos los mazos que tú quieras. Así vas probando los mazos, vas viendo si los mazos funcionan o no funcionan y consigues rayitos, consigues puntos y consigues cosas para seguir mejorando en tu mazo y seguir aprendiendo a jugar. Ahora Padawan explicará la zona de eventos. Vale, los eventos son lo que podríamos llamar los torneos del juego. Son de 8 jugadores, el torneo no empieza hasta que no hay 8 jugadores inscritos. Hay diferentes formatos, como pasa con el formato en Versus. Tenemos ahora mismo baraja temática, que es la de abajo del todo, la amarilla. Estándar, que es la naranja. Y expandido, que es la roja. Como veis, cada torneo tiene un coste de entrada. Son tickets. Y también veréis que hay dos que valen 8 tickets y uno que vale 4. Esto es por las recompensas. Cuantos más tickets valga un torneo, más recompensas te van a dar si sales victorioso de este torneo. Si damos al botón de ver recompensas, veremos que hay recompensas tanto para el primer puesto, que en este caso serían 6 sobres y 400 monedas, para el segundo puesto, que son 4 sobres y 200 monedas, el tercer y cuarto puesto se llevan 2 sobres y 100 monedas, y del quinto al octavo puesto, un cofre y 50 monedas. De esta forma, aunque no quedes primero o entre los 3 primeros, sigues llevándote algún premio por participar. Y no pierdes del todo los tickets. Y ya está. Chicos, recordad, cada miércoles hacemos un taller, una quedada de Pokémon, para jugar a cartas, para jugar a UFC, para jugar a Pokémon GO, para jugar a Pokémon en sí. Y sigamos divirtiéndonos. Chicos, gracias por todo. A ti por invitarnos. Muchas gracias. Y hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego.